Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Miren. Hemos recibido a través de nuestras redes sociales, arroba, gerencia para todos en Twitter e Instagram, muchísima participación sobre el tema de la imagen personal, sobre el branding personal. Sobre todo aquellas personas que están construyendo sus propios emprendimientos. Es importante que manejen este concepto. El 90% de la información que transmitimos es visual. Lo primero que observa cualquier persona, cualquiera de nuestros mercados, es nuestra imagen personal. Por eso está con nosotros. Cristín costa ella nos va a comentar la importancia del branding personal queremos insistir en eso porque es importante para Cristín costa que además es diseñadora de modas experta en temas de protocolo porque es importante la imagen personal y el branding personal bueno gracias rafael por esta nueva entrega este mira el branding es la manera como tú quieres venderte pero de venderte no por venderte es la impresión es, es lo que habla de ti es tú inclusive habla, habla de tu rectitud a, habla de tu entrega con respecto no solamente a ti como persona sino lo que vas a dar a la comunidad realmente las empresas buscan un líder porque da un camino no es el borrego, eh, o sea, existe la gente que es el común que simple y llanamente sigue órdenes, pero realmente lo, las empresas buscan gente que crea que cree caminos, que cree ideas, que sean sólidos, que sean compa buenos compañeros. ¿Por qué? Porque eso da una pauta para seguir. Y todas las empresas tienen que crecer. Y siempre el elemento, que es la persona que está llegando con un look diferente, que se vende mejor, da pauta para que las demás lo sigan. Es una manera, es una conducta que también sirve para regular el resto de los empleados. Está muy bien, me gusta mucho ese concepto porque nos ayuda a construir. Ahora, ¿cómo podemos construir? ¿Por dónde podemos comenzar eh, la construcción de esa imagen personal? Mira, la primera, yo diría que el primer paso es conocerte a ti mismo, ¿no? Saber cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades. Este, hacer una, un análisis personal bien bien sincero y bien sencillo de qué es lo que te luce y qué es lo que no te luce. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando inclusive de comportamientos, estoy hablando de cómo te manejas, de cómo llevas las manos, de cómo te cómo te comunicas, inclusive ahora, hasta el tono de voz es importante. Ahora, en, en ese sentido, digamos, en Venezuela y el mundo hay bastantes eh, imágenes que suelen ser muy populares. Y no necesariamente eh, eh, lo son porque se colocan un traje. Entonces también hay varios códigos dependiendo del estilo de cada persona. Cuando tú mencionas las fortalezas y las debilidades de cada persona, eh, cualquiera de las personas que nos está escuchando, de acuerdo al trabajo que desempeñe, su look va a variar. No necesariamente es un traje o es un jean o es eh, X. ¿Cómo debería cada persona identificar su estilo y dentro de ese estilo presentarse de la mejor manera posible? Por eso es que esta sección yo la voy a llamar estilocracia, porque no todo el mundo puede vestirse igual. Estos son sugerencias. Realmente Rare. cada quien va a crear su plan de estrategias de Muy cómo bien. manejarse. Estoy hablando de tips, ¿ok? De cosas generales. Si tú quieres a alguien, este, quieres manejarte, pues, pues incluso es contratar a una persona que trabaje exactamente con tu con tu look, con tu estilo. Y hay gente que simplemente se dedica a construirle la imagen o a ser como un asesor de imagen para cualquier persona. Pero quien no tenga esas posibilidades, ¿cómo puede construir su propia Bueno, es eh, como, como, repito, o sea, si tú, por ejemplo, este, no eres muy agraciado físicamente... Okay, ah. porque este no tienes un look muy agradable pero lo puedes mejorar pues este tener un estilo de, de, de peinado que esté más acorde contigo por ejemplo una persona que tiene sobrepeso vamos a colocar ese ejemplo bueno fíjate que el, eh, con el problema del sobrepeso cuando tú utilizas un traje todo, la mayoría de esos de esas condiciones por no llamarlas defectos porque no son defectos son condiciones y cada quien tiene que ser como tiene que ser sí. pero un traje te da formalidad y no no vendes tu gordura, sino que vendes tu imagen. Tú puedes ser una persona ancha, puedes ser una persona pequeña, pero al ponerte un traje con líneas derechas... le sienta, le sienta te bien. sienta ¿verdad? mucho mejor y no tiene por qué pelear con tu peso. Eso, eso es otra cosa. ¿Qué opinas de aquellas personas que quieren imitar un estilo, por ejemplo? Tienen un ídolo, quieren imitarlo, pero no necesariamente tienen la misma silueta de ese ídolo. Entonces. Mira, eso es muy delicado. Eso habla mal de ti. Porque realmente tú puedes tener. Y por eso es que a veces uno habla de tendencias. Puede sí. estar de moda tal cosa, pero tú tienes que tomar detalles. Si es que eres muy fan y te parece que a ti te queda bien ese look, tomas detalle, no el look completo. O sea, tú sí. no te puedes disfrazar. Tú puedes tomar cosas, eh, te gustó más el zarcillo que utilizó este personaje, te gusta el color como te le queda a este personaje y probarlo en ti. No está malo, ¿ok? Claro. Pero tienes que tomarlo con pinzas porque tienes que adaptarlo. Mira, nos piden tus redes. Eh, sociales, por favor. Mis redes sociales son principalmente Instagram, Cristín Costa Oficial, Facebook Cristín Costa y Twitter Cristín Costa. Mira, otra pregunta que nos llega es que a veces, si a veces hay que pasar por bola algunas modas, en términos beisbolísticos, llegó la moda X y quizás no le sienta bien a uno y entonces uno dice: Bueno, esa moda la voy a pasar por bola, no me voy a inscribir en esa moda. Eso es tener criterio. O sea, la moda son opciones. Y hay y hoy en día hay opciones a todo nivel. Hay, hay Michael Kors que trabaja un look mucho más neutro. Hay diseñadores que son mucho más fashion. O sea, tú puedes ir y por eso inclusive están los fashionistas, los blogs, que te dan sugerencias de cómo vestirte. Bueno, de y por cómo... eso, por eso es importante que sigan a Cristín Costa en sus redes sociales. Esto es gerencia para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Gobén, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en... London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el L'École de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de Especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.